Hola gente de YouTube, hoy vamos a hablar del tipo de jugadores de League of Legends. Vamos a empezar con el arsonista, mejor conocido como el flamer. Todos hemos tenido a ese tipo que se la pasa flameando a todos sin importar realmente lo que pase. Es bastante gracioso en cierto punto porque terminan flameando a cada uno del equipo, sea por lo que sea. Siempre van a flamear probablemente al que esté más cerca de donde ellos murieron o algo así. Y recuerden que casi siempre que alguien flamea, lo que realmente está haciendo es querer quitarse la culpa de lo que está haciendo, hacer ver como que ellos no hacen las cosas mal y tratar de culpar a otro. Número 2. En segundo lugar tenemos al dúo que no conoce la existencia de Discord y cuando va iniciando una partida los ves ahí: "Oye, Cristian, ¿por qué no respondes? Oye, Cristian, conecta el micrófono." Son bastante curiosos estos sujetos y suelen ser bastante malos en el juego. En tercer lugar tenemos al que te carrea. Exacto, el que te carrea, porque eres un manco de mierda. Y este tipo lo que hace es simplemente ignora a todos, realmente solo se enfoca en lo que está haciendo, no posee ni siquiera una señal en el juego y al final lo único que hace es poner GG y es el primero que se sale de la pantalla de carga y no ve cómo todos le dieron cuatro honores. Cuarto lugar. La chica gamer. Me dejan support, voy a jugar Nami, soy main Nami. Les recuerdo que vendo el agua de mi retrete en $30. En el número 6 tenemos ese jugador que es rango bajo, pero siempre se anda excusando con que es rango bajo para todo lo que hace. Lo matan en línea: "Ah, oh, perdón, es que soy rango bajo." No compra los ítems correctos a pesar de que tú le indiques cuál comprar: "Ah, oh, es que soy bronce, no sé jugar." ¿Por qué soy tan bronce? Número 7. En el número 7 tenemos al pelotudito ese que dice no merecen ganar. Casualmente es el cabrón que va 0-20 en la partida y no ha farmeado nada y no aporta una mierda. Pero él, según él, no merecen ganar. Y se va a FK y pierdes la ¿En partida serio? a pesar de tener que estarlo carreando. ¿Cómo odio a ese hijo de puta? En el número 8 tenemos al Don Cangrejo. ¿No sabes qué me refiero con el Don Cangrejo? Son esos tipos que no importa lo que pase, siempre van a querer la kill, así ya sea en el jungla, así no hayan bajado nada de vida al que van a matar, siempre se van a querer llevar la kill. Estos jugadores aman usar a Karthus o a Pyke. Primer lugar, felicitaciones, Don Cangrejo. Gracias, me gusta el dinero. Así como tenemos al Don Cangrejo, también tenemos al Calamardo en lo que sería League of Legends. Y es también un hijo de puta, pero este es un hijo de puta diferente. Este lo que hace es desde el principio dice: "Tenemos muy mal equipo, vamos a perder, ya perdimos." Sin embargo, no se sale de la maldita partida. Lo que hace es simplemente estar diciendo que van a perder toda la partida y pidiendo su render desde el minuto 15. Y el jugador número 9 serías tú. Así es, tú. Tú que estás viendo este video y por eso eres el mejor jugador de League of Legends, sin duda alguna. Suscríbete, perro. Bueno gente, hasta aquí llegamos con el video. Si te gustó este video, me harías un gran favor suscribiéndote. Y también te recuerdo que estoy haciendo una guía en la que enseño cómo llegar desde hierro hasta diamante, explicando los pasos muy poco a poco de cómo llegar y todo eso. Les dejo el link ahorita terminando el video y también en la descripción muy probablemente esté el link. De antemano, muchas gracias por ver mi video y espero que lo sigas viendo. Espero ir mejorando con cada video y bye.